Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta edición especial de esta semana dedicada a la memoria de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro. Hace un cuarto de siglo, el 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue asesinado por sicarios de la dictadura de Somoza, un acontecimiento trágico y doloroso que marcó para siempre el curso de la historia de Nicaragua. Esta noche queremos rendir un homenaje a Pedro Joaquín Chamorro con un documental que reúne algunos aspectos fundamentales de su vida. Una vida que corrió paralela a la historia de la dictadura dinástica. Vamos a ver diferentes facetas de Pedro Joaquín Chamorro, como luchador antisomocista, como periodista, como político, como escritor, como ser humano. En todos esos aspectos fue un hombre que siempre estuvo más allá de su tiempo, y que vivió con optimismo porque estaba seguro que llegaría a ver el fin de la dictadura de Somoza, ante la cual nunca claudicó. Empezamos con la primera parte de este documental que se titula Pedro Joaquín Chamorro, ayer y hoy, precisamente porque su pensamiento y su ejemplo hoy están más vigentes que nunca. Todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. ¡Viva! Una república en donde estén representados juntamente todos los sectores. Una república en donde tenga el empresario como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario. Una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDEL, ese es el gran futuro de UDEL, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. La bala que me hiera será bala con alma. Mi mamá, Margarita Cardenal de Chamorro, era una mujer muy enérgica, de una gran energía, de una gran, de una personalidad muy llamativa, pues muy fuerte, en el sentido de que tenía sus opiniones y era muy afín a Pedro, era muy cercano, porque a mi papá, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, era un intelectual que más que nada vivía en una biblioteca leyendo, y era bastante ausente, pero él, la presencia de mi papá fue importantísima también, porque mi papá era un romántico de la política y de la familia tradicional, porque toda su familia de él, los Chamorros, venían pues protagonizando mucho en la política, y todos los había un montón de personajes que Pedro admiraba, de mis abuelos. Entonces, el romanticismo político de mi papá y la energía de mi mamá fue una combinación bien fuerte, pues, en el carácter de Pedro. Fue una combinación muy afortunada, mejor dicho. Y uno viene marcado en su vida histórica. ¿Un factor cuál es? Yo creo que el ambiente familiar donde Pedro
creció y se formó. Allí fue viviendo él las prácticas religiosas, las actitudes profundas ante la vida, ante Dios. Y en segundo lugar, creo yo que su vivencia en el Colegio Centroamérica dejó una marca muy profunda en Pedro Joaquín, en cuanto a su vivencia religiosa y en cuanto a la profundidad de su fe. Lo recuerdo fogoso, apasionado. Me quedó siempre la impresión, aunque no puedo precisar los momentos, de que él desde esa época admiraba enormemente, y yo compartía esa admiración por su bisabuelo, Pedro Joaquín Chamorro, que fue presidente de Nicaragua. Especialmente de la proclama que Pedro Joaquín Chamorro lanzó cuando era prefecto del Departamento Oriental contra Walker. Y esa nos enardecía a ambos de patriotismo. Y desde entonces quedó esa imagen en mí de que Pedro quería emular a su bisabuelo. Pedro Joaquín fue la persona más cercana a mí durante mi infancia y también durante la juventud, pero sobre todo desde el comienzo, que ya empezamos a ser relacionales, fuimos muy unidos. Éramos primos, hermanos, pero más que hermanos lo que nos unía. Y nos unió mucho desde el principio también una actitud de rebeldía, y muy desde el principio también de rebeldía política contra el somocismo. Y en el colegio también éramos rebeldes. Odiaba el servilismo. Si alguien era servil en la clase, él ya no podía tener amistad, y era difícil que se pudiera juntar con aquella persona. Éramos maravillosamente alegres. Había un problema así con él. Tenía mucha suerte con las damitas, y entonces había que defenderse de Pedro, porque tenía tal fuerza que cuando me tocaba a mí, por ejemplo, la muchacha más guapa, y yo me descuidaba, me decía: Aristides, ya no tenemos cigarrillos, voy a comprar. Cuando regresaba, Pedro se me había desaparecido y se me había llevado la muchacha. Después fui a estudiar leyes a México. Una vez que la universidad de aquí en Nicaragua tuvo muchas dificultades con Somoza García, se graduó ahí de abogado, y entonces vino a la prensa a ejercer el periodismo, innovar el periódico. Él tenía unos rasgos también de lo más patriarcales. Como mi papá murió cuando él estaba soltero, creo yo. No, ya estaba casado, Pedro. Él fue el que asumió primero la prensa, antes de que muriera mi papá. Y después él se hizo cargo de toda la familia, pues él como de mi mamá y de todos los que estábamos solteros entonces. Yo me imagino que ha de haber sido el factor que lo hizo a él desarrollar ese aspecto en su personalidad de patriarca de la familia, pues. Él siempre fue una combinación en lo personal, firme creyente de los valores familiares. Él era allí sin llegar nunca a ser ultramontano, ¿eh? Nunca fue ultramontano, nunca fue ridículo, pero definitivamente él era conservador. Pero en materia social, él era un socialdemócrata. Él no aceptaba las rigideces de las exageraciones ideológicas de la extrema izquierda, pero tampoco aceptaba la falta de conciencia, digamos, del capitalismo grosero, sin sentido humano. Entonces él no cambió, siempre fue el mismo Pedro Joaquín. Curiosamente, desde muy temprana edad fue imbuido por profundas ideas sociales que no formaban parte del pensamiento del Partido Conservador del cual provenía él familiarmente. En primer lugar, todo el movimiento del 44, el movimiento estudiantil del 44, era un movimiento muy imbuido por ideas sociales,
pero sobre todo porque Pedro Joaquín, cuando él llega alrededor de sus 20 años a México, queda profundamente imbuido por el pensamiento liberal social de la Revolución Mexicana. Tan es así que Pedro Joaquín hace su tesis sobre el derecho del trabajo. Entonces, alguien que venía de una estirpe conservadora, escribir sobre el derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores, el derecho a la sindicalización, significaba una total ruptura. Pensar que Pedro Joaquín, a los 53 años que lo matan, había evolucionado sus posiciones progresistas, es un error. Fue progresista desde su muy temprana edad. Creo que hubo una evolución, ¿no? De pasar de una vivencia de fe tradicional, devocional, asistencia a misa, confesión, rezo del rosario, los valores pues tradicionales de las familias nicaragüenses. Pero por la vivencia, por las circunstancias históricas que estábamos viviendo en Nicaragua, una lucha contra una tiranía. Esas circunstancias fueron como el detonante para que su fe se profundizara más y llegara pues a temas que tenían que ver con la justicia, con el bien común, con la democracia. Y yo creo pues que en el caso de Pedro me da la impresión pues que lo hacía en el fondo motivado también pues por su fe. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza, porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera, porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructuar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo, y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito, y que desde abajo, desde la base, diga la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos, o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. En la conspiración de abril de 1954 había dos tipos de conspiradores, diría yo. Los políticos que se reunían a conversar y a planear, y los que estaban dispuestos a jugársela. Uno de ellos era mi cuñado, Adolfo Báez Bones, que murió asesinado, por cierto, ya capturado en esa situación. Y eran compadres Pedro Joaquín y él. Entonces, en la Navidad, Báez Bones me le mandó a decir a Pedro Joaquín, dígale a mi compadre, me dice, cuñado, que lo espero cuando llegue el momento. Y así fue, Pedro Joaquín fue y participó y se la jugó. Nosotros fuimos, de UNAP, éramos Reinaldo Teffel, Pedro Joaquín Chamorro, el poeta Ernesto Cardenal y este servidor y amigo. Nosotros íbamos dispuestos a todo, pero fue un total fracaso. Es decir, la generación nuestra no supo pelear porque no planeaba, no, y tampoco tenía logística. Entonces todo aquello era como una especie de gesto heroico, de sacrificio romántico. En esa época, en 56, hubo 3.000 presos. Todo el que andaba en política de una u otra forma cayó preso. De manera que Pedro Joaquín, que era quien vivía escribiendo en contra de los Somozas y denunciando sus atropellos, era natural que cayera preso también. Fue adentro, ya estando él preso, que trataron de sacarme a mí declaraciones en contra de él para implicarlo en el ajusticiamiento de Somoza. Pero realmente no tenía él absolutamente nada que ver con el ajusticiamiento de Somoza.
si a mí me pusieran a hacer una lista de los 10 libros fundamentales de la literatura nicaragüense, yo pondría de seguro entre esos 10 libros, sin dudarlo un minuto, Estirpe Sangrienta. Estirpe Sangrienta es una narración de sus días en la cárcel, la consecuencia de el atentado que puso fin a la vida del dictador Anastasio Somoza García. Esto que estoy enseñando es un bosquejo de lo que se conoció entonces con el zoológico o el jardín zoológico de los Somoza y la primera parte que de la Casa Presidencial. En el número uno era donde se le ponía el detector de mentiras a los prisioneros. Ahí empezaba su recorrido. El número dos era el cuarto de la costura, que tanto Pedro como yo hablamos en nuestros libros. Aquí fue donde interrogaron a Pedro y donde le torturaron, según él dice en sus libros. Después de aquí, del cuarto de la costura, Pedro pasó al garaje, donde estuvo bastante tiempo. En esa época que él estaba en el garaje, yo estaba aquí en el número 7, que era una letrina llena de agua. Y aquí, en el 5, había unos leones y Alberto Narváez estaba aquí en esta situación. Yo me comunicaba con Narváez por el lenguaje de los sordomudos. Cuando Pedro tenía necesidad de ir a hacer una cuestión fisiológica, me sacaban a mí y lo metían a él a hacer sus necesidades y luego él salía y yo volvía a entrar. Aquí nos cruzábamos, pero no podíamos cambiar ninguna palabra. ¿Cuántas veces Pedro fue a las cárceles? Infinidad de veces. Aquí puedes preguntarles a muchas personas que fueron, como dicen, compañeros de cárceles. Hasta habían militares también. Es que cada carceliada era una de esas cosas que no estaba programada ni pensada. Se fue a la cárcel, se fue a la cárcel. ¿Qué es lo que le toca a una esposa que quiere a su marido, que es madre, que ya tiene a sus hijos también? Averiguar dónde, en qué cárcel estaba. Pedirle a Dios que me diera paciencia, pedirle a Dios que me diera, que ver cuándo me contestaban el dictador Somoza para cuándo se le podía llevar alguna cajita con comida o con un refresquito a la cárcel, no era visitarlo, como ahora que puedes ir a las cárceles, no. Para mí, Olama y Molejones, ese acto guerrillero que estuvo manejado pues prácticamente por Pedro Joaquín Chamorro desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las ideas, fue quizás el primer paso de la rebelión formal contra la dictadura de Somoza. Porque después de nosotros, de Olama y Molejones, de Pedro Joaquín, de Reinaldo Tesfer, de Luis Cardenal, que fueron los dirigentes personales principales de esta invasión, como le llamaron ellos, vino el asunto de los sandinistas, ¿no? Vino la revuelta de los sandinistas, la organización del Frente Sandinista, que creo que fue a eso de 1961. Él tenía la fijación de iniciar un movimiento militar para completar su carrera política. Lo primero que me dijo en cuanto nomás le pedí que formara a la gente era que qué seguridad le daba yo con respecto a los compañeros. Le digo, mire doctor, a mí se me rindió el grupo de Fortepan. Ustedes se me han rendido, le garantizo, hasta el primer comando militar que haya, de que nadie los va a tocar a ustedes. Cosa que así se hizo. Pedro Joaquín, en el 22 de enero, era el coordinador nacional de la primera UNO que hubo acá en Nicaragua. Agüero era el candidato presidencial, Pedro Joaquín era el coordinador nacional y yo era el secretario ejecutivo de esa primera UNO. Pedro Joaquín y yo teníamos serias diferencias con Fernando Agüero. E incluso cuando el 22 de enero, nosotros, Pedro y yo, nos opusimos rotundamente a que se hiciera cualquier clase de locura. Y el 22 de enero se demostró que no había
Nada, porque lo que salieron fueron unos chopos viejos. Dos metralletas Racing, rifles viejos y una serie de cosas que no tenían realmente un valor desde el punto de vista técnico militar de esa naturaleza. Cuando comenzó la balacera. En la realidad, Pedro no tuvo absolutamente nada que ver. El pacto Cupia-Cumi, que ya significó la identificación de Agüero con Somoza en la unidad alcanzada a través del triunvirato conocido que pavimentó el camino de la reelección de Somoza, colocó totalmente en la otra acera a Pedro Joaquín Chamorro. Y aunque siguió manejándose como con intencionalidad conservadora a través de lo que se conoció como Acción Nacional Conservadora, ya Pedro en ese tiempo estaba absolutamente convencido que solo abriendo el gran abanico de las opiniones e ideologías nicaragüenses en un solo as contra Somoza podía realmente tumbarse la dictadura. La prensa fue terrible, sistemáticamente terrible en señalar todo lo que significaba el Cupia-Cumi, y no estábamos equivocados, el Cupia-Cumi significó la reelección de Somoza de Baile. Los grupos de poder del capital, ¿verdad?, quisieron hacer una nueva Managua, y es la Managua larga que tenemos, y perder una infraestructura con el pretexto de que con otro terremoto eso se iba a volver a caer. Y donde jugó mayor papel, en mi criterio, pues Pedro, el uso de la ayuda externa, que eso era vital en un momento de desgracia, ¿verdad?, para un país atrasado y pobre. Porque incluso, pues, cantidad de ayuda, una, pues, se perdió, otra se despilfarró y otra quedó almacenada. Después del terremoto comenzó lo que Pedro, sí, esta fue frase de Pedro, el negociado social, comenzó el régimen somocista a negociar con la necesidad social. Ellos sabían por dónde iba a pasar las nuevas construcciones de Managua y se apresuraban a comprar por precios ridículos, se los vendían a los estados, al Estado en precios millonarios y sacaban enormes riquezas. Pedro Joaquín tuvo que enfrentarse a un hombre enormemente poderoso en esa época, como era Cornelio, que lo acusó por injuria de columna de la manera más insólita, más injusta que puede concebirse. Y en el juicio se observaron todas las violaciones que puede haber la ley y el derecho. Cornelio le aplicó la ley que existía en ese tiempo, que era muy dura, que se podía demandar a cualquier persona en otro lugar. Y Cornelio lo fue a demandar a Masaya. Y ahí hay una señora jueza, dura, implacable, que lo condenó a prisión y cayó preso. Pedro cayó preso. Injurias y calumnias, uno, porque con el doctor Hooker vivían dimes y diretes, porque eran enemigos políticos, y Cornelio lo castigó así. Se enfrentó con una valentía única, así cuando lo llamó Cornelio Hooker, diciéndole y amenazándole que él iba a enjuiciar, le iba a hacer lo que querrá, le dice que yo me voy a defender. Y te vas a dar cuenta de cómo mueres, con quién te estás contrarrestando. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. En la segunda parte de este documental vamos a ver dos facetas de la personalidad de Pedro Joaquín Chamorro. Primero, el periodista y el escritor, el hombre público que desde la prensa construyó la República de Papel para todos los nicaragüenses. Y luego, el perfil humano de este hombre que se tomó la vida en serio, pero que siempre le sobró tiempo para reír y amar. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se puede considerar enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor. Y además mal enjuiciado, porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión. De eso se trata. La prensa para Pedro era su vida. Te lo digo.
su vida por, no para beneficio de él propio, sino para beneficio del pueblo de Nicaragua, de los nicaragüenses y de muchísimas otras personas, que amigos periodistas que nos fuimos conociendo durante, ¿qué? 20, ¿cuántos años? Los años de casado. Pablo Antonio Cuadra y Pedro Joaquín eran primos hermanos. En la época en que Pablo fue codirector de la prensa, siempre ejerció esa función, porque Somoza mantenía a Pedro en la cárcel, entonces Pablo Antonio estaba viendo el periódico, la parte intelectual del periódico. El doctor Chamorro, sin duda alguna, es el elemento que moderniza el periodismo nacional. De unos periódicos provincianos, como eran La Noticia, Flecha, La Estrella de Nicaragua, etc., surge el periodismo moderno, pero surge en las páginas del diario La Prensa cuando el doctor regresa de México hacia Nicaragua. Que él traía conocimientos de periodismo un poco más moderno en México, el periodismo de la foto grande en primera página, del título grande, el periodismo de la vida cotidiana, el periodismo avanzado ya con algunos elementos de modernización. De cara a una situación anómala como era la de tener una dictadura férrea como fue la somocista, él se va no solo montando, haciendo su propia trayectoria, no solo como periodista, sino como político. Y se da una amalgama en su propia personalidad de periodista y político. Él siempre fue fundamentalmente periodista. Pedro Joaquín Chamorro cuidó su prensa como cuidar la niña de sus ojos, pero no la cuidaba como origen de ninguna fortuna. Para nosotros, Pedro era un líder. Un líder no solamente como periodista, sino también un líder como político, ¿no? Pero Joaquín Chamorro fue el maestro más grande que tuvimos, y además de eso, la prensa era como nuestro posgrado de periodismo. Todos los periodistas ansiábamos trabajar en el diario La Prensa, ¿no? No era simplemente alguien que pudiera ejercer una jefatura de redacción o preocupado por el contenido nada más del periódico. Tenía preocupación sobre, no solo sobre los aspectos humanos, el aspecto técnico. Él quería estar involucrado en todo. Llamaba la atención porque era de los primeros que llegaba. Era también que se iba hasta que tomaba las pruebas del periódico en la mano. Disfrutaba del trabajo, de corrección, de chequear, de los regaños, de las contradicciones, de las discusiones con los redactores. Daba una impresión como que había nacido para ser periodista. El olfato periodístico del doctor Chamorro es indiscutible. Es decir, las principales noticias que publicaba la prensa eran una parte el doctor Chamorro y otra parte sus seis reporteros, redactores, como le llamaban en ese entonces. En alguna manera, las noticias que publicaba la prensa tenían tintes políticos. Pero es que la época y el enemigo que teníamos enfrente en Nicaragua, que era la dictadura somocista, no dejaba otra alternativa. Todo lo que exigiera en materia de corrupción, de crímenes, de latrocinios, todo lo que se dijera sobre la dictadura o en contra de la dictadura se quedaba pequeño de cara a la realidad. A mí me tocó presenciar dentro del gobierno como funcionario primero del Banco Nacional y después del Banco Central esa situación, adversidad política tremenda, digamos casi con pasión. Sobre Pedro especialmente. El último Somoza, en mi criterio, tenía una mentalidad más dictatorial. Pedro, pues, digamos, desde el punto de vista de su criterio, sus editoriales diarios, sus comentarios específicos sobre corrupción o situaciones del ejército, o situaciones de la policía, ¿verdad? Todo esto molestaba, pues. Profundamente pues a Somoza, y entiendo que eso creó una situación de adversario pues a muerte. Las opiniones, los criterios políticos que el doctor Chamorro
generaba como ciudadano nicaragüense, se expresaban más que todo en sus editoriales. En sus editoriales explosivos, tremendos, verticales, valientes, a favor de Nicaragua. Yo siempre me he preguntado hasta dónde fue más periodista y hasta dónde fue más político, pero aquí en Chamorro, yo creo que fue las dos cosas. No podría decir que fue más periodista o que fue más político. Y cuando digo político me refiero a la persona que es capaz, como decía el Che Guevara, de tener capacidad de indignación frente a las desigualdades, frente a las iniquidades del poder o frente a las iniquidades del sistema. Y esa capacidad de indignación Pedro siempre la tenía y la hacía, esas contradicciones es las que vertía en su periódico como periodista. Yo antes de llegar a la prensa, pues vinculaba siempre el nombre de Pedro Joaquín con la prensa. No creía uno que podía existir la prensa sin Pedro Joaquín o Pedro Joaquín sin la prensa. Como que eran parte de un todo, el periódico y él mismo. Otra cosa que le preocupaba a Pedro Joaquín era la actitud que muchas veces amigos de él, de la empresa privada, guardaban hacia Somoza. Y en un momento en que lo fustigó también duramente en el periódico por su somocismo y por su coqueteo con Somoza, miembro famoso de la empresa privada de la época. Llegaron un momento, llegaron, hasta le quitaron anuncios a la prensa. Había una huelga en X empresa, ¿no? Pero grande, potente. Y teníamos que ir a cubrir eso porque era noticia, había una huelga ahí. Y entonces él nos decía, siempre pongan las dos versiones, busquen a los obreros, a los líderes de los obreros, y entrevístenlos a ver cuáles son sus demandas y busquen al gerente de la empresa para que también salgan las dos versiones y que el público sea el que juzgue quién tiene la razón. Y entonces, a pesar de eso, no hubo una llamada, sino, como digo, en ocasiones repetidas, el magnate de esa empresa lo llamaba y le decía, ve hombre, me estás perjudicando, porque aquí vinieron tus redactores. Si me publicas eso en la prensa mañana, te quito el anuncio. Y lo que hacía el doctor Chamorro era decirle que lo quitara y le colgaba el teléfono. Yo digo que Pedro Joaquín le debía mucho a la dictadura o a la dinastía su espíritu de narrador. La dictadura precisamente por ser un elemento de censura. A él le habían, la prensa se le prohibió, es decir, estaba precisamente sumida pues en bajo censura, de manera que él no podía escribir los editoriales a los que estaba acostumbrado a hacer diariamente. Él comenzó también a buscar realmente, a reencontrar, diría yo, la beta de escritor que siempre llevó en sí mismo. Y gracias a eso, gracias a esa censura, por lo tanto, indirectamente, es que tenemos al Pedro, pues, de Richard Siete, Jesús Marchena, El Enigma de las Alemanas, y probablemente hubiera dado, creo yo, muchísimo más porque tenía otros proyectos literarios para el tiempo en que lo asesinan. A mí me parece, además, uno de los excelentes narradores con que cuenta la literatura nicaragüense, opacado lamentablemente por la personalidad periodística y política de él. Pero los cuentos de él, y eso yo podría retar a quien sea, digamos, con una buena capacidad literaria, merecen un lugar verdaderamente señero entre la literatura nicaragüense. Esa también es una realidad, no es una ficción. Creo que Pedro Joaquín tenía una profunda convicción de que el fundamento de las libertades democráticas era la libertad de expresión. Por eso fue su última retaguardia, defender la libertad de expresión como el fundamento de todas las otras libertades políticas. Ese concepto de Pedro Joaquín, que sin libertad de prensa no había libertades, es un concepto hoy universalmente aceptado. No se entendía así en su época. Ahora bien, él al mismo tiempo tenía razones para adversar a la dictadura y la dictadura, al cerrarle las opciones a todos los nicaragüenses, le cerraba las opciones a él y se confundía el periodista con el político. ¿Cómo me enamoro? Ay, Dios mío, ¿cómo me enamoro? Fíjate que nos enamoramos, nos conocimos, nos enamoramos en el Gran Lago de Nicaragua, en las costas del Lago de Nicaragua. Ahí no dejó de dejar de visitarme durante más de un año. Me conoció en una finca.
en Rivas. Y después llegaba semanalmente, en aquella época que no había, pero ni transporte, solamente el autobús, y que duraba no sé cuántas horas, y se arruinaba en el camino, Pedro no dejó de llegar a visitarme y a endulzarme el oído y a conquistarme hasta que yo le dije, sí, te quiero, después de mucho tiempo. Él era de carácter fuerte, bravo, pero se arrepentía muchas veces de las cosas que decía en un impronto. Y se arrepentía y pedía excusa. Bellísimo era, bellísimo. Guardo cantidades de papelitos, perdóname, así, así. Cartitas de amor le llamo yo, sé, bello. No, fíjate que ya me estás hablando de Pedro, me parece como que es ayer, y no, me emociono. Era rajatabla, era intransigente, intolerante algunas veces también, porque era su carácter así, cosa de familia tal vez, de alguna de nuestras familias, herencias que tenemos, pero al mismo tiempo sí era tierno, cariñoso y muy noble. Pedro se podría decir que era rajatabla, en la medida en que esto implica ser absolutamente sincero. No es que tuviera un carácter, digamos, muy fácil en un sentido de que querer agradar absolutamente a todo el mundo, sino que como el ámbito en que él vivía era un ámbito político por lo general hostil. Y digo hostil a toda actitud pura, sincera, frontal contra la dictadura y contra la corrupción en ese tiempo. Él, yo creo que necesitaba ser rajatabla. Apasionado hasta discutir, levantar la voz y todo este tipo de cosas. Pero tampoco rajatabla por intolerante, era muy tolerante en lo que se refiere, por ejemplo, a la gente, a la misma gente que trabajaba en la prensa, que como ya te digo, era gente de diversos signos ideológicos. Un gran amigo de sus amigos, muy sincero. Una virtud que es difícil saber si es virtud o no, muy franco. Uno no sabe si eso es bueno o es malo, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Principalmente muy amigo, entregado con sus amigos, en lo que yo vi, pues, y en su hogar. La principal cosa que más lo molestaba era la mentira, pues él era muy dado a afrontar la verdad y decir la verdad siempre, y cuando le mentían, pues era muy duro para él. Era bromista, le encantaba hacer bromas con los niños. Él se relacionaba con los niños con bromas. Un hombre con un profundo sentido y práctica de la ética y de la moral. Eso al mismo tiempo lo hacía ser muy franco, decir las cosas y llamar al pan pan y al vino vino, de una manera abierta, de tal manera que algunas veces resintió a algunos amigos cuando fue demasiado franco. Pero nunca dejó de serlo. Él tenía un hábito que siempre lo fomentó y es la tertulia. Y en su casa nos reuníamos al atardecer y él escuchaba con mucha paciencia incluso críticas que le hacíamos a ciertas publicaciones o ciertos enfoques de la prensa. E incluso él tomaba notas que después le servían para editoriales. Pero siempre él tenía esa tendencia que él quería imponer su propio criterio y apreciaba que algunos amigos no estuviéramos de acuerdo con él, porque él se alimentaba de todas las tendencias que pudieran ser influyentes e interesantes para él, ¿no? El principal defecto de él, pues, era, pues, ese, de que algo le quedaba de imponer criterios, pues poca flexibilidad a la conversación, a la discusión. Cuando hay un problema, pues uno trata de resolverlo conversando, convenciendo, persuadiendo. Y tal vez pues esa paciencia no la tenía. Él escuchaba, pero él tomaba sus decisiones políticas muchas veces contra la voluntad de muchos de sus amigos. Además, él mucho se resentía porque muchos de sus amigos le fallaban en política. Se le pasaban a otros bandos. Entonces, eso lo resentía, sobre todo en un tiempo cuando amigos de su círculo se fueron al partido que en ese tiempo él apodaba el Partido Zancudo. Se le zancudearon. Entonces, eso lo ponía él
desquiciado. Que era conflictivo era inevitable, por su intransigencia frente a la dictadura y la propensión que tuvieron los dirigentes del Partido Conservador y de la oposición nicaragüense, pero básicamente el Partido Conservador, a creerle a Somoza y a entenderse con Somoza, y él no aceptaba eso. La imagen de Pedro Joaquín conflictivo deriva de su ruptura constante con los entendimientos que los conservadores tuvieron con el somocismo. Que era autosuficiente, yo pienso que deriva de ese carácter más bien de los cardenales, que de repente son capaces de pasar entre los amigos inmediatos y percatarse que están ahí. Su lucha contra la corrupción era tal que una vez lo acusaron a él de que había metido un automóvil, que había comprado un automóvil con libre introducción, que eran muy comunes en ese tiempo. Entonces se puso furioso y devolvió el carro. Se fue a devolver el carro a la casa Pela, que le había dado eso, no le advirtieron a él que había sido introducida libremente, entonces él devolvió el carro. Yo conservo una carta de Pedro Joaquín que me cuenta eso y me dice, cada vez que me ataquen por esta libre introducción que no supe que me habían dado el carro con esa libre, defendeme siempre. Y aquí está esta carta que te pongo, y me mandó la documentación. El compartir con sus amigos esa vida social era uno de los momentos más alegres para el doctor Chamorro. Como que se abstraía de la política y invitarte a tu casa a conversar bajo un letrero que decía, todos los que vivimos aquí somos amigos del general Somoza. Un letrero que se puso de moda en los años 70 y haciéndolo guas entre trago y trago. Una de las cosas que mucho le gustaba al doctor Pedro Joaquín Chamorro, hay que decirlo, sus buenos tragos se echaba. Y de repente también estallaba con intemperancias y era un hombre de carácter duro, fuerte. No creamos que era una mansa paloma, al contrario, siempre fue fuerte. Yo podría decir que en el diario La Prensa, una gran cantidad de personas que ahí laboramos, tuvimos una relación de amistad y no una relación jerárquica con el doctor Chamorro. Te digo la diferencia porque una relación jerárquica siempre va acompañada en algún sentido de no discusión, sino de obediencia, de sentir que órdenes son órdenes. No, con Pedro todo se permitía discutir, todo se permitía racionalizar. Claro, él era tenaz en su forma de pensar y en lo que él creía que era su razón, y la discutía y la peleaba a fondo, pero permitía ese tipo de discusión. Tenía una característica, y esto es muy significativa: él difícilmente se dejaba ganar una discusión, pero independientemente de que te la ganara a las buenas o a las malas, él de inmediato, al poco tiempo, regresaba para hablarte de otras cosas. Digamos, en mi caso me decía, vamos a jugar una mesa de ping-pong. Había una mesa de ping-pong en la prensa. Entonces eso distensionaba la cosa. Eso nos hacía ver de que la amistad seguía, de que la relación fraterna estaba, más allá de cualquier tipo de discusiones. Pero Joaquín siempre fue un hombre que le interesó mucho la relación con el pueblo, la relación con la ciudadanía, la relación con los pobres sobre todo. Y además era un nicaragüense... Creo yo, Pedro Joaquín era un prototipo del nicaragüense. Él prefería comerse un vigorón, un gallo pinto, una fritanga antes de que lo llevaran a lugares sofisticados de la comida, y le gustaba la chicha, le gustaba la horchata y le repugnaban las bebidas estas gaseosas. Él se disfrazaba, se ponía una boina de torero, entraba con su capota y conocía magistralmente una serie de pasos. Era conocedor de la tauromaquia, sabía las chicuelinas, las verónicas, los muletazos por arriba, por abajo. En una de esas tantas corridas, creo que 2 años antes de su muerte, el toro lo golpeó, porque él se le pegaba demasiado, porque era un hombre valiente, pues, porque meterse a ese deporte sin ser torero profesional le zumba, ¿verdad? Y Pedro tenía muchas cosas a gaya para estar dentro del ruedo con un toro que podía haberlo matado. También él tenía un viñedo, unas uvas que él cultivaba en su casa. Pedro era muy curioso. Y él mismo colectaba las uvas, las exprimía y a sus amigos más cercanos les regalaba una cosa horrible, espantosa, que le llamaba el habanero Pedro, porque se llamaba habanero no Rones Fuerte en tiempos de la colonia española, creo yo. Y después a veces me preguntaba, ¿y cómo estaba el habanero? Extraordinariamente malo, le agregaba yo. Se ponía a reír y después nos tomábamos un tequila. Pedro tenía cosas excepcionales. También tenía una motocicleta. Y esa motocicleta
En San Juan del Sur ya se sabía, porque era tempranero, de las 5 de la mañana ya estaba él con su motocicleta dando vueltas, investigando, jodiendo, decíamos eso, porque pasaba despertando los que estábamos durmiendo. Y aquí en Managua también salía esas cosas. También recuerdo, en todas sus aficiones, él mezclaba los viajes a Solentiname a ver a Ernesto Cardenal en su famoso lancha que se llamaba la Santa Libertad. Él le gustaba venir a Masaya a participar en las procesiones de San Jerónimo. Era un poco retraído para bailar, pues, ¿verdad? Y entonces los amigos lo empujábamos. ¿Qué? Y entonces tenía que volarse a la calle a bailar junto con la gente que iba en la procesión, y después era la broma. Era un tipo de extraordinario humor, aunque a veces se lo tenía que reprimir por la imagen pública que él tenía. Un tipo que disfrutaba del humor intensamente, del que le hacían y del que él hacía. Una vez con el Mundo Jarquín nos invitó a San Juan del Sur, y yo creo que fue Mundo el que llevó unos pedos chinos, ¿verdad? Entonces había un circo de mala muerte, pues un circo así como el de Firulich, en San Juan del Sur, y nos invitó a todos los que estábamos ahí en su casa al circo, pero era más que nada para volar los pedos chinos de Edmundo Jarquín. O sea que él era como pionero de la gracia y de la simpaticura y de la broma, pero la broma bien hecha. Con lo único que él no tenía, no se le podía bromear a él, era con la prensa. Adoraba la prensa, lo amaba, creo que solo a la Violeta podía haber querido igual que a la prensa, ¿no? Pero él era un hombre jocoso. Y como te decía, su broma, su humor nunca fue de burla. Siempre era amistoso, para hacer sentar a la gente sentirse bien. Vivía contento. Él a todo le encontraba el ángulo jocoso. Y esa, en mi opinión, es su más grande rasgo de ser un hombre decente y noble. Uno, en un matrimonio, uno va conociendo, y no lo puedes hacer tampoco que se domestique a uno, ni la mujer se va a domesticar al hombre. Siempre nos llevamos muy bien y cambiábamos de opinión en nuestras camas. Ah, eso es lindo. No es que te vas a poner como una placera, dime qué te diré. No, arreglar los problemas matrimoniales en la cama. Una pausa y regresamos enseguida con la tercera entrega de este documental. Las imágenes que van a ver a continuación corresponden al penúltimo discurso político que pronunció mi padre el 4 de diciembre de 1977 en Chinandega. Su último discurso, no sabemos si alguien lo habrá filmado, pero ocurrió algunas semanas después en Matagalpa, cuando le entregó la presidencia de UDEL al doctor Rafael Córdoba Rivas, porque él no aceptó ser reelecto para ese cargo. Él decía que si luchaba en contra de la reelección de Somoza, tenía que dar el ejemplo en su propia familia política. Pero ¿cuál era el proyecto político de Pedro Joaquín Chamorro, la república por la que tanto luchó y soñó? ¿Y en qué circunstancias fue que se produjo su asesinato? Estos son los temas de la tercera entrega del documental Pedro Joaquín Chamorro, Ayer y Hoy. Yo diría que en este momento, que en este mes de diciembre, está comenzando a cambiar aquello que nuestro querido Manolo Morales, inolvidable compañero, tanto mencionado, la correlación de fuerzas. Porque hace 2 o hace 3 años de la política de derechos humanos, evidentemente ha habido en quienes pusieron a los Somoza, en quienes siempre han respaldado a los Somoza, una retracción, una negación respecto de él. No tiene tampoco a los empresarios progresistas de este país, a quienes ha comenzado a perseguir como a la familia Mántica. No tiene a los sindicatos
y además afronta una heroica insurgencia revolucionaria de parte del Frente de la Unión. Está pues en una trampa, y dentro de esa trampa, presionado por muchas fuerzas, acepta dialogar, pero retrasando el tiempo, retrasando el término del diálogo para poder maniobrar y salirse de la trampa. Y es así que hace una seña al pactismo para decirle: con vos, hermano, me puedo volver a entender. Y es así que atrasa el diálogo a que se le está estrechando para ver si en el exterior suena un poco eso de las tales elecciones municipales que se están haciendo aquí. Queremos, compañeros, ser bien conscientes de este momento. Él ha caído en una trampa. Y cada nicaragüense, cada uno de ustedes, debe de ser un centinela que le impida salir de la trampa. Pero Joaquín, a diferencia de los políticos nuestros, para quienes la vida pública es una mesa de juego, para hacer viveza, para su propio bienestar personal, o también es teatro, ¿no? Pero Joaquín era auténtico. Pero Joaquín era diferente en dos sentidos. Por un lado, no aceptaba que hubiese la menor posibilidad de solución a los problemas de Nicaragua con el somocismo. Por eso, su lucha muy fuerte con el sector del Partido Conservador, que siempre estuvo dispuesto a entenderse con Somoza. Pero por otro lado, tampoco creía de que la solución a Nicaragua era una reproducción de la experiencia cubana o la experiencia soviética. Conocía a un Pedro Joaquín que se distanciaba de uno por su defensa de la libertad y se distanciaba de otro por su defensa de la justicia social. Él logró cohesionar a varios grupos políticos muy disímiles, como por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Social Cristiano, una rama del Partido Conservador, y eso fue UDEL, fundado en diciembre de 1974. Pero a él le faltaba algo que en política es importante, y es el carisma. Él era demasiado franco y demasiado sincero para poder penetrar en todos los recovecos y ajetreos que tiene la política. En una ocasión, no me acuerdo exactamente, pero algo me preguntó él, que qué posibilidades le veía yo a él de ser presidente de la República. Le dije: ninguna. Vos me podés hacer a mí presidente con toda mi antipatía, le digo yo, pero vos nunca. Si vos escribís todos los días en contra de alguien, y para ser presidente hay que escribir a favor. Yo diría que no lo apoyaron por cobardía. Definitivamente él decía claro y pelado hacia dónde íbamos, y las circunstancias no eran muy halagüeñas. O sea que la lucha de Pedro Joaquín, todo el tiempo lo supo, que era seria. En cuestiones familiares y afectivas sí teníamos mucha coincidencia, en cuestiones políticas no tanto, porque Pedro Joaquín fue un irreductible antisomocista que nunca consideró la posibilidad de pactar con Somoza. Yo pertenecía al Partido Conservador que pactó con Somoza en diversas oportunidades y eso no lo toleraba él. Pero eso no afectó jamás la relación personal que tuvimos. Le tocó vivir a él tres pactos. El pacto de su tío, doctor Carlos Cuadra Paso, el pacto del general Emiliano Chamorro con Somoza y el pacto del doctor Fernando Agüero con Somoza. Fue enemigo acérrimo de los tres. Y los fustigó también y los atacó fuertemente. No creía en las componendas, menos con Somoza, porque él manifestaba que no se podía pactar con la corrupción. Aunque Pedro, pues, se llamaba conservador,
Teóricamente es liberar la libertad básica. Pero Joaquín Chamorro, dentro del Partido Conservador de Nicaragua, pues siempre se le sintió como alguien que en realidad no estaba identificado con el Partido Conservador. Creo que Pedro, por ese lado también, él tenía su propia idea, su propio modo de actuar, su propio pensamiento, su propio pensamiento político. Él es fundamentalmente un cristiano, comprometido con los cambios, comprometido con la democracia, comprometido con los pobres. En ese sentido, creo que políticamente hablando, estrictamente hablando, yo creo que Pedro Joaquín lo podríamos clasificar como un socialdemócrata, una persona que cree mucho en la parte social, en los derechos sociales de los trabajadores. Que lo ubican un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha, dicen algunos, pero la verdad es que mi pensamiento es que él fue un hombre de derecha moderada, social cristiana. Él era conservador. Prueba de ello es que él fundó Acción Nacional Conservadora dentro del partido, ese movimiento, porque estaba totalmente en desacuerdo con el espíritu o la política pactista de muchos de los conservadores que estaban dentro del partido. Él tendía siempre a una especie de unidad con otras fuerzas políticas. Había gente conservadora que no quería nada con la izquierda, y Pedro decía que no podía dejarse dentro de una alianza a nadie fuera de esa alianza, y él aceptaba perfectamente a las izquierdas. No lo veíamos con mucho agrado y simpatía, pero no creo que estábamos equivocados, porque la verdadera unión era sin discriminación ninguna, pero los conservadores no estábamos en ese momento preparados para formar parte de una gran coalición. Nos llegamos a convencer que era su pasión anticomunista la que lo hacía chocar, ¿verdad?, con el movimiento obrero que nosotros dirigíamos. Pero, nobleza obliga a decir, no era un antiobrero. En algunas huelgas que hicimos en ese lapso, la prensa nos ayudaba económicamente. Teníamos las páginas de la prensa para nuestra defensa, como sindicalismo en nuestro movimiento obrero. Y también en los ataques que hacía el Somocismo, porque hasta lo echaron preso algunas veces, también nuestro movimiento obrero declaraba huelgas y hacía manifestaciones en apoyo al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Él me contaba que era un gran convencido y que solamente logrando, y él lo dice en varias de sus escritos y demás, esa simbiosis entre los políticos y los obreros era que se podía lograr la transformación en este país, el cambio de las estructuras. Era un empresario moderno, tenía un concepto social de la empresa, pues él se sentía muy orgulloso porque él repartía utilidades a sus empleados. Fue uno de los primeros, por ejemplo, que reparte el 10% de las utilidades netas de su empresa, de la prensa. Fue la primera empresa que reparte entre los trabajadores que todavía persiste. Si en Nicaragua hay aristocracia, pues él era aristócrata. Está emparentado con mayoría de los grandes ricos de Nicaragua. Ellos lo veían a él como una especie de Philippe Égalité. Pero en realidad no era así. Por supuesto, si en un gobierno de Pedro Joaquín ellos hubieran tenido que pagar impuestos como Dios manda. Pedro Joaquín enfrentó una contradicción con el gran capital conservador, lo cual significaba una contradicción con el Partido Conservador, porque siempre estuvieron preocupados más por un entendimiento con Somoza que por una resolución de la dictadura. Curiosamente, pero Joaquín nunca fue bien visto con los Estados Unidos, porque Somoza siempre fue como el procónsul de la política norteamericana en Centroamérica. Siempre les habló claro, con la franqueza que podía hablarle a un amigo o a un correligionario, así les hablaba a los personeros de la embajada norteamericana, porque siempre les manifestó su creencia de que ellos apoyaban a Somoza. Pedro Joaquín esencialmente era amigo de los Estados Unidos, pero no era servil. La relación de Pedro Joaquín
con el tercerismo y el Frente Sandinista está también vinculada a su relación con los Estados Unidos. El triunfo de Carter despertó una gran expectativa, una gran esperanza en los sectores antisomocistas que no éramos del Frente Sandinista. Pero por el otro lado también hubo una evolución del Frente Sandinista con la tendencia tercerista que creó el Grupo de los 12, un grupo de empresarios, de dirigentes religiosos y de intelectuales que tendían un puente con los sectores no sandinistas. Y entonces, en ese momento se dio una gran convergencia, diría, de tres sectores. Él me envió este ejemplar de El Enigma de las Alemanas, que había sido su último libro, con una dedicatoria que dice: Sergio, un abrazo del probable número 13, Pedro Joaquín Chamorro. Esta dedicatoria es un tanto enigmática, porque dice del probable número 13. Cualquiera podría pensar que Pedro Joaquín iba a ser el número 13 del grupo de los 12. Esto sería, me parece, un tanto oportunista afirmarlo así, porque nunca lo hablamos. Hubiera sido una gran cosa tenerlo dentro del grupo de los 12. Pero me parece que él quería seguir siendo la cabeza de una entidad distinta como era la UDEL. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somozas, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Y quiero decir también que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza manda a la muerte para que defiendan su interés. Nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL, es hacer crecer la confianza en UDEL, es hacer crecer las movilizaciones de UDEL, es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días, es capturar cualquier papel, es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la de Plasma Pérez. Y esto de Plasma Pérez, creo que ha llegado la hora de decirlo. Las cosas va a decir la historia, que no solo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella. Pedro era profundamente cristiano y su cristianismo le daba una gran paz espiritual como para estar preparado para la hora de su muerte con una gran resignación cuando se impuso en la prensa la censura en 1974 y que Somoza obligó a la prensa a publicar un enorme manifiesto somocista en acto incriminándose. Pedro Joaquín movió cielo y tierra con la CIP y con otras organizaciones para que le permitieran al menos la defensa, y en su defensa histórica que sale en las mismas páginas del diario La Prensa le dice al final: el golpe que usted me tiene reservado, y se está dirigiendo a Somoza de Bailo, de antemano lo recibo con la seguridad de que ni la amenaza del mismo golpe ni ninguna otra que usted me pueda hacer va a disminuir mi deseo de que Nicaragua vuelva a ser república, que Nicaragua llegue a constituir un país democrático. Yo comparecí, a una reunión del alto mando militar, acompañando al general Sánchez, que me pidió que lo acompañara. Primero se habló de la necesidad de capturar a Pedro Joaquín Chamorro e incluirlo en la lista de los procesados, aunque no tuviera la menor vinculación. Y en esa forma, digamos, de una manera masiva, que Pedro Joaquín se hubiera condenado y pudiera
digamos, dejar de estar molestando al gobierno de los Somoza, que se sentía todos los días prácticamente agredido con los editoriales más extraordinarios que se han escrito dentro del periodismo de Nicaragua. Pero hubo otras voces que dijeron: a Pedro le convendría más que lo capturáramos y no que le aplicáramos la otra alternativa, que es la de que cuando Pedro circule, que Pedro caminaba a veces bastante por la calle de la manera más imprudente, ¿no? Sencillamente, miembros de la seguridad o soldados disfrazados de civiles lo secuestrarían en la calle, lo meterían a un taxi, que es el vehículo que usarían, y luego Pedro sería montado en un helicóptero para ser tirado al mar. Esa cuestión fue espantosa. Entonces yo del Consejo de Guerra bajé directamente a la prensa y hablé con él. Él no demostró terror. Cuando yo leí el diario de él después, me convencí que sí lo había impactado. Tenía aquí, pero yo lo digo aquí, grabado en su cabeza, en su corazón, que lo iban a matar también. Así. Y a mí me lo decía ahí en la cama, me van a matar, y hasta lloraba. Así. Bueno, tal vez nadie lo ha oído, pero lo estoy diciendo ahora. Sí. Ya no puedo hablar. Lloraba por el sufrimiento de lo que pasaba en este país, tal vez muchas veces porque no podía hacer lo que él deseaba. Recuerdo que andaba siempre en un carrito Volkswagen, él y su señora, sin guardaespaldas y sin nada. Y yo se lo decía: Pedro, no seas bruto, le decía, anda con un guardaespaldas, anda con un carro mejor. Pero él no entendía, pues. Ah, qué cosa decir cuando... Si lo quiere matar, uno lo mata de todas maneras. Tenía una determinación clara, nunca puso en tela de duda que si algo le iba a pasar, le pasaría. Bajo presión del gobierno de Carter, cuando ya le ha dado el infarto a Somoza, cuando ya el país se siente que está hirviendo, la caldera ya no aguanta mayor presión, se suelta la prensa el 19 de septiembre de 1977 y entre ese lapso y el 10 de enero de la muerte de Pedro se hacen todo ese tipo de denuncias, y muchas de las que habían quedado rezagadas porque no se habían podido destapar por la censura, incluso terminan en diciembre presentando un abanico circular que presentó el diario La Prensa de todas las propiedades de los Somoza, en la que se ponía con mucho énfasis la última y quizás la más sangrienta, plasmaférice. La lucha contra la corrupción no es de ahora, pero Joaquín fue uno de los iniciadores de esa lucha y que posiblemente le costó la vida. Y esa lucha contra la corrupción que le costó la vida a Pedro Joaquín también votó el gobierno de Somoza. Exactamente, la noche antes de su muerte estábamos en esta misma sala con Pedro Joaquín, Pedro J. Quintanilla, Orlando Trejos y Ramiro Sacasa Guerrero. Y como a las 7 y 15 de la noche él dijo: bueno, me tengo que ir porque hoy doña Margarita Cardenal de Chamorro, mi madre, está cumpliendo 78 años. Cuando yo tenga esa edad, que me faltan 25, dijo, estaremos en el otro siglo y estaremos hablando de Somoza como hoy hablamos de Celaya. Fue la última vez que hablé con él. La muerte de Pedro Joaquín cayó como un rayo en el diario La Prensa. El como que te hubieran cortado la cabeza. No sé de dónde agarramos fuerzas para sobreponernos a las primeras horas que transcurrieron entre lo que se comenzó a conocer como accidente y lo que poco a poco después se fue esclareciendo, que se trataba de un brutal asesinato. Ver su cadáver perforado de esquirlas del escopetazo en el Hospital Manolo Morales. Conducir luego esa gigantesca manifestación que salió de allí en la tarde hacia su casa de habitación, poder proyectar todo eso sobre la población desde el propio diario La Prensa, revistió una toma de posición que no sé de dónde sacamos fuerzas para hacerla. Para mí no hay duda de que este asesinato fue organizado por la propia dictadura. Había muchas voces dentro de la dictadura que decían hay que parar a Pedro Joaquín Chamorro, desde el juicio que le hizo Cornelio Hook, que lo obligó a comparecer a los tribunales,
las acusaciones constantes que él hacía contra Plasmaféresis del cubano Pedro Ramos, en sociedad con Somoza, que compraba la sangre a la gente pobre, a los borrachitos, a los miserables, y para fabricar plasma que exportaban a los Estados Unidos, un negocio que solo tenía en América Latina Baby Doc Duvalier en Haití y Somoza en Nicaragua. Dentro del elemento civil del gobierno de Somoza, o de los gobiernos de los Somoza, esta cuestión se manejaba siempre como un secreto a voces, en cuanto a que la eliminación de Pedro era necesaria para la supervivencia de la Guardia y la supervivencia del liberalismo. Su muerte fue como premonitoria. Se percibía que algo muy grave iba a venir, como efecto resultó posteriormente. Y Pedro decía también muchas veces que la caída de la dictadura iba a ser como un cocodrilo herido, que los coletazos iban a ser terribles. Y él fue la última gran víctima de ese coletazo del cocodrilo herido. Ese entierro, que fue lo más grande que se ha visto en este país, no he visto yo otro. Todo el pueblo entero, humilde, campesino, llorando, lloraban la muerte de Pedro. Y no se llora nada más que por lo que se siente. No voy a llorar yo a menos que esté pelando cebolla. Y la gente lloraba. Lloraba porque se les había muerto, le habían asesinado al hombre que estaba todos los días desde las páginas de la prensa acusando todas las injusticias que cometía la dictadura somocista. La muerte de Pedro Joaquín fue una conmoción nacional. Afectó a todo el país, no solo nacional, sino internacionalmente. Comenzó allí la lucha contra la dictadura más acelerada. Fue la chispa que encendió la lucha para el derrocamiento de Somoza. Él nunca se imaginó, nunca se imaginó lo que iba a provocar su muerte. Y menos aún se imaginó que su esposa iba a llegar a la presidencia de la República. Vamos a una pausa y regresamos con la última entrega de este documental. Y en la última parte de este documental vamos a ver el legado de Pedro Joaquín Chamorro y cuál es la vigencia que tienen hoy, 25 años después, su ideario y su ejemplo. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses, de cualquier ideología que sean, deben de participar en ella. Usted quiere y está construyendo ese sentido. Que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre, Nicaragua volverá a ser república. Yo creo que es un mojón histórico en la vida de Nicaragua, ¿no? Porque me parece que la Nicaragua no era lo mismo antes de Pedro y después de Pedro, ¿no? Fue un inicio de todos unos procesos que terminaron pues a las inmediatas en la revolución sandinista. Y después unos esfuerzos de vivir un poco más a fondo pues los valores democráticos, ¿no? Aunque no hemos logrado mucho todavía, ¿no? Como político él no tuvo un éxito como él hubiera deseado. Más bien yo lo recuerdo a él como un líder cívico, el mártir de las libertades públicas, como lo llamó el doctor Zelaya Rojas. Su muerte es la mayor contribución que hizo Pedro a la democracia nicaragüense, porque la democracia nicaragüense se inicia, llamémosle así, una pretendida iniciación de democracia, el triunfo de la Revolución Popular, que no era sandinista, sino la revolución del pueblo nicaragüense, que fue apropiada por los sandinistas. Su mayor contribución es su presidencia desde la tumba.
Cuando su esposa llega a la presidencia, yo veo a Pedro Joaquín ahí en muchas cosas. Primero, logró una cosa muy interesante, que es la despolitización del ejército. Nadie puede decir hoy en Nicaragua que el ejército sea político. Segundo, se estableció un sistema de libertad de prensa al punto que es irrestricta, pues totalmente irrestricta, libre, libérrima, pues, en Nicaragua. Tercero, se pasó de los viejos esquemas, ¿verdad?, de las presidencias imperiales a una presidencia humana, una presidencia democrática, consciente de los otros poderes y de la opinión pública. Y eso se mantiene. Claro, hubo un retroceso en estos últimos años. La edificación de la democracia en Nicaragua, por muy imperfecta que sea, por muchos defectos que tenga, siempre tendrá que tomar en cuenta el aporte de Pedro Joaquín Chamorro, que siempre exigió aquí, a costa de su sangre, a costa de su vida, lo que nosotros tenemos hoy, que son elecciones libres, derecho a elegir, libertad de palabra, derecho a organizarse, derecho de opinión, derecho de manifestarse. Imperfecciones, digo, porque todavía la lucha contra la corrupción que el presidente Bolaños ha empezado no termina. La idea de la libertad, que está relativamente o bastante bien alcanzada, la idea de la justicia socioeconómica, que no está ni remotamente alcanzada, y la idea de separar totalmente, pero totalmente, los intereses de los gobernantes de los intereses del Estado, que recién se comienza a alcanzar con el gobierno de Violeta Chamorro y el presidente Bolaño. A mí me molesta tremendamente cuando ciertos diputados recogen, quieren aparentemente como recoger el nombre de Pedro Joaquín Chamorro, como que es el nombre de un muerto que no tuvo una gran responsabilidad histórica y una gran trayectoria en este país, en su lucha contra la corrupción. Porque no solamente fue contra una dictadura, sino fue una lucha contra la corrupción que implicaba el régimen de Somoza. No podía existir la democracia para Pedro Joaquín si tuviera un ápice de corrupción en algún gobierno o en algún partido político, aunque fuera de oposición. El pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro es más vigente que nunca ahora, porque ha quedado demostrado que su gran preocupación por las instituciones democráticas, que es la que él miraba amenazada por la concepción de los movimientos de liberación nacional de esa época, hoy a estas alturas nadie duda de que fue, digamos, el punto vulnerable por donde se escapó toda la revolución. La mayor contribución de Pedro Joaquín Chamorro a Nicaragua ha sido la libertad de expresión, su lucha por la libertad de prensa, por las libertades públicas. Si este país él sembró esa imagen, o mejor dicho, esa esperanza o ese derrotero de los nicaragüenses. Si Pedro Joaquín Chamorro aquí no se hablara de libertades públicas ni se hablara de libre expresión, viviéramos quizás en las cavernas. La no reelección, ese es otro de los principios de él, no reelección. Entonces esos principios de él y de justicia social, eso conserva su vigencia. Todavía estamos en la lucha contra la corrupción, todavía estamos luchando por la no reelección. Y las circunstancias de ahora se están llevando a cabo y se están produciendo los mismos fenómenos de antes. La historia pareciera que se repite y no cogemos lección de la historia. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua. Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá, ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero
cada quien es dueño de su propio miedo. Oh yeah.